alcalde Carlos Caicedo Omar, señor rector, profesores, padres de familia, estudiantes, los niños en transición, estamos súper completos porque podemos aprender en la aula con la tableta que nos regaló. Ya que en nuestra casa no tenemos, aprovecho, le pedimos el favor que nos ayude a alegrar el parque infantil de la sede 3. Ya de tanto jugar se nos está dañando. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes para todos, para todas. Bueno, muy cordial saludo a el rector Calixto Liñán, de la institución educativa Simón Rodríguez, a María Alejandra Rincón. María Alejandra Rincón es la personera estudiantil, y a José Alejandro también por sus palabras. Tiene aquí ya el colegio un gran orador con 5 añitos apenas, ¿no? Qué bueno que nuestra niñez esté tan despierta, tan vivaz, y que reclamen cosas como esas, parques, precisamente, que son espacios públicos para la recreación, para el esparcimiento. Hoy vamos a socializar, además de estos logros que estamos presentando a la comunidad de la institución educativa Simón Rodríguez, y particularmente aquí en Mamatoco, también el parque que vamos a hacer en esta comunidad, en este barrio. Un saludo cordial también a la secretaria de Educación, Ingrid Padilla, a todos los padres de familia que están por acá, a ver cuántos padres de familias hay. Bueno, a todos ustedes muy cordial saludo, muchas gracias por asistir, por sacar un tiempo para compartir con sus hijos, con los profesores y con con estos servidores, qué estamos haciendo por la educación, por qué Santa Marta está cambiando y por qué precisamente parte de ese cambio llega aquí, a esta comunidad educativa, a los profesores, a los funcionarios administrativos y muy especialmente a los estudiantes. Un muy cordial saludo, además de saludar a los medios de comunicación que nos acompañan hoy día. Bueno, ¿por qué Santa Marta está cambiando? Santa Marta está cambiando porque hemos mejorado en muchas cosas, en muchos campos. Por ejemplo, el primer año de gobierno, en el 2012, encontramos que la ciudad la pararon los grupos denominados bandas criminales, que eran como herederos de los grupos paramilitares. Y ese primer año hubo 250 asesinatos aproximadamente. Primer año. A esta fecha no hemos arribado todavía a la cifra, a corte del mes de septiembre, de 45 homicidios. Es decir, miren el cambio. Quiere decir que en el primer año se asesinaron 50 personas por cada 100.000 habitantes. Y a la fecha, más 9 por cada 100.000. Se asesina menos en la ciudad, se cuida la vida, y eso es el resultado de haber logrado la Policía Metropolitana y una serie de estrategias de seguridad en la que hemos trabajado. Claro, hay muchos campos todavía que mejorar en materia de seguridad, en el hurto a personas, por ejemplo, pero se ha mejorado. ¿Por qué se logró ese resultado tan espectacular que nos sacó de una lista que era vergonzosa? Estábamos situados entre las 50 ciudades más violentas del planeta, y solo 3 ciudades en estos últimos 3 años han podido salir de ese ranking. Una de ellas es Santa Marta. Esta es la ciudad que más ha disminuido en la tasa de homicidio en el país. ¿Y esto por qué es importante? Porque se cuida la vida de las personas que vivimos aquí, y porque el mensaje que se envía a los que quieren venir a hacer turismo es más positivo, ¿cierto? Una ciudad violenta, la gente no viene, y obviamente, ¿qué significa eso? Menos empleo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante la seguridad, no solamente por cuidar la vida de las personas que residimos aquí, sino también porque
es importante para que Santa Marta sea un destino atractivo para inversiones, para viajar, para estudiar. Bien, prohibimos el parrillero hombre. Eso fue una medida polémica, difícil, pero esa medida permitió reducir el sicariato que se movilizaba en moto mayoritariamente. ¿De acuerdo? Son medidas que tiene que tomar el gobierno y a veces, siendo un poco impopulares, producen un resultado a largo plazo o a mediano plazo efectivo. Segundo, ¿por qué Santa Marta está cambiando? Porque Santa Marta, cuando llegamos a la alcaldía, tenía una deuda de 250 mil millones de pesos. Es decir, estábamos endeudados, estábamos en ley 550, no se hacían inversiones y teníamos que estar pagando deudas interminables. La comunidad, pagando sus impuestos, no veía que eso se tradujera en inversión social. Nos dedicamos a reducir esas deudas, a abordar cada uno de los pasivos en educación, liquidar una serie de entidades que nos habían liquidado, inclusive a seguir pagando o a empezar a revisar deudas del sector salud y empezar a pagarlas. Por ejemplo, en salud encontramos, después de auditar casi 50 mil millones de pesos de facturas, que casi 20 mil millones no tenían fundamentación, no tenían soporte. ¿Para dónde se iba a ir esa plata si se hubiese reconocido esa deuda sin revisar? Imagínense ustedes. ¿De acuerdo? Y así es que se va desangrando las finanzas de la ciudad y además no se hacía un esfuerzo radical, por ejemplo, por incrementar los ingresos. Hay medidas también que tomamos fuertes en algún caso y es incorporar casi 27 mil, 28 mil millones, 28 mil predios que no estaban pagando el predial que correspondía para que lo pagaran. Con más ingresos y menos deuda saliendo de la 550, hoy hemos incrementado, digámosle, el presupuesto de manera sustancial de un 61%. Eso quiere decir que tenemos una estructura de ingresos muy superior a la que la encontramos. Y eso es lo que está sirviendo entonces para contarle lo tercero. ¿Por qué Santa Marta está cambiando ahora? Porque se están haciendo obras. ¿Y esas obras con qué se hacen? Pues con el dinero que hemos liberado de esas deudas eternas. ¿De acuerdo? De esas deudas que parecían impagables y que en muchos casos beneficiaban a unos pocos y no a la mayoría. ¿Y cuáles son esas obras? Unas obras las gestionamos ante el nivel central, directamente ante el presidente, porque muchas veces tuvimos la dificultad de no contar con congresistas que, teniendo aquí credenciales, hubiesen podido ayudar en esa tarea. Se lograron del Programa Nacional de Viviendas 4.000 que se construyeron en Ciudad Equidad. El nuevo aeropuerto que ya se empezó a hacer, un aeropuerto que va a ser internacional. ¿Para qué sirve un nuevo aeropuerto a la ciudad? Inclusive para los que no vuelan. Pues bueno, porque pueden venir más personas a la ciudad, pueden, digámosle, llegar, arribar el doble de aviones y pueden venir de otras partes del mundo, porque va a ser un aeropuerto internacional turista. Y si eso es así, es empleo. ¿De acuerdo? Tercero, el sistema estratégico de transporte, que el Consejo hundió tres veces, en tres años casi. Y es lo que nos está permitiendo ahora empezar a invertir una suma que es superior a los 330 mil millones de pesos. De eso estamos invirtiendo en este gobierno más de 65 mil, casi 75 mil millones, entre predios que compramos y obra que estamos haciendo o en proceso de contratación. ¿Cuál es obra? El puente de la 19, estamos haciendo con esos recursos. El puente de la Quinta, vamos a hacer el puente de la Cuarta. La intervención en la ferrocarril, en la 22. Vamos a hacer unos días aquí en la Comuna 6, la del Líbano, que conecta luego con Curinca. Todo ese circuito para mejorar la movilidad en esa zona que tiene una dificultad de acceso enorme. Pero además, otras vías por allá en el sur del Rodadero e inclusive la terminación de una obra inconclusa por años o empezar la terminación, que es la carrera, la calle 30, ¿sí?, que se quedó también como una obra inconclusa. Iniciar las obras sobre la carrera quinta desde la calle 29 hasta la 10. Y vamos a dejar en este gobierno contratar esas obras. Y otra muy importante que tiene que ver inclusive con la propia dignidad de todos los samarios. Terminar la avenida del Río, que se choca con una pared en la carrera quinta hacia la carrera cuarta, y esa obra ya está contratada y en 20 días por lo menos calculo, bueno, un poco menos la verdad, estamos hablando ya de casi 10, 12 días,
debemos estar listos para... lo invito a que me acompañen a demoler esa pared para que empecemos esa obra tan importante para ese sector de la ciudad. Miren que son grandes obras que estamos haciendo, otras obras, las que le estamos dejando planificadas a la ciudad con los Juegos Bolivarianos, juegos en los que ningún gobierno anterior al nuestro se había metido en esa tarea. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué teniendo ellos tantas influencias? ¿No? Y tantos sectores políticos que los apoyaban no se pusieron en esa tarea. Pues lo hizo este gobierno. Este gobierno sin esos apoyos. Y sin embargo logramos que los Comités Olímpicos de Colombia y de los países bolivarianos le permitieran a Santa Marta ser la sede de los Juegos Bolivarianos. Nosotros hemos descentralizado algunos deportes para algunos municipios vecinos y aún algunos deportes en Barranquilla que tienen algunas infraestructuras. Pero esto nos va a permitir hacer estadio, coliseo, estadio de atletismo, recuperar la zona del polideportivo, toda la zona de la piscina, y esas inversiones que deben superar o por lo menos estar en el orden de los 280 mil, 300 mil millones de pesos. Estamos en este momento determinando con el gobierno cuántos son los recursos que exactamente ellos van a aportar. La buena noticia es que cuando empezamos no teníamos tierra, no teníamos predios. Hoy tenemos 34 hectáreas en la zona de expansión, ya tenemos el poli y esos escenarios que están en ruinas, pero que por lo menos ahí se van a construir los nuevos. Tenemos los planes maestros, los diseños, 25 mil millones para empezar, y ya estamos arrancando inclusive con parte de esas obras apenas se apruebe por parte de Coldeportes esos diseños. Es decir, nos hemos ganado los Juegos Bolivarianos para que renazca el deporte y se reconstruya la infraestructura deportiva de la ciudad que dejaron arruinar los que históricamente nos gobernaron. Es la reivindicación para la juventud, para el deporte y para una ciudad que, siendo la más antigua de Colombia y Sudamérica, increíblemente su clase dirigente no se había puesto en la tarea de meterse en un proyecto, en una empresa de esta magnitud tan compleja, que además va a generar mucho empleo y mucha proyección internacional para Santa Marta. Pero claro, mientras nosotros trabajamos, otros procuran, en una suerte de mantras que tienen, desearle al gobierno el fracaso en cada uno de estos proyectos, porque se piensa mezquinamente, y es que si al gobierno le va mal al alcalde. No, es que cuando al gobierno de una ciudad le va mal a la ciudad. Pero lo que estaban acostumbrados aquí era que le fuera bien a unos pocos que llevan al gobierno, y por eso nosotros nos pusimos en la tarea de que le fuera bien a la comunidad samaria, y por eso hoy estamos aquí, para que le vaya bien a la educación, para que le vaya bien a los barrios populares de la ciudad de Santa Marta. Y por eso les voy a contar qué más estamos haciendo. Parques, 64 mil, 65 mil millones, una suma sin referente inmediato en parques. Esta, más luego, vamos a hacer la socialización de este parque, vamos a intervenirlo. El parque de los Trupillos, por 3 mil millones de pesos. El parque del agua, que queda ahí a la vueltecita entre la prolongación de la Libertador y la Troncal, ese lote que ustedes ven ahí esquinero, se va a convertir en un parque de 3.5 hectáreas para que todos ustedes vayan a jugar con sus hijos y a bañarse en una serie de chorros que vamos a organizar ahí, porque se llama el Parque del Agua. Ahí, al lado de la Normal, ustedes ven, ya se levanta la primera biblioteca de la ciudad de Santa Marta, un proyecto de 20 mil millones de pesos. El Parque del Agua vale 10 mil, la biblioteca vale cerca de 20 mil. La primera vez que la ciudad hace una biblioteca, ¿para qué una biblioteca? Pues para la lectura, para la cultura, para el arte, para el esparcimiento, ¿de acuerdo? Es que las ciudades, las sociedades crecen, y esta, que es un distrito que se llama histórico y cultural, si tienen centros culturales, si tienen teatros, si tienen espacios precisamente para que los niños, los jóvenes y sus familias se encuentren allí después de las actividades laborales o educativas. Bueno, ese es un gran proyecto, va a ser un espacio de encuentro de la comunidad. Pero también hemos tenido, ya tenemos una apropiación de presupuesto para intervenir colegios que estaban cayendo a pedazos, como por ejemplo el INEM, que se le va a hacer una intervención importante de unos 6.500 millones de pesos, inclusive la Normal San Pedro Alejandrino, se va a hacer una intervención de cerca también de 6 mil millones para compensar un poco la intervención que se hace sobre la primaria o el preescolar que tienen allí,
y unos bloques que están necesitando para el ciclo complementario. Bueno, es una intervención en el caso de educación de 80 mil millones, 20 mil en la biblioteca, 10 mil en centros de desarrollo infantil, que son 5 y 2 bibliotecas, y el resto en cerca de 13 colegios que estamos interviniendo o vamos a intervenir. Eso es muy importante, que en materia de infraestructura estamos haciendo una inversión realmente sin precedentes. Centros de salud, aquí en Mamatoco estamos haciendo uno por casi 1.200 millones de pesos. Ahora, como los otros centros de salud, tuvo cierto retardo porque buena parte de los recursos con los que se ejecutaban estos proyectos estaban incorporados en una adicional que el Consejo de la Ciudad paradójicamente no quería aprobar, 121 mil millones de pesos. Y fue por vía de una tutela, inclusive, que condujo a que el Consejo aprobara esta plata. ¿Por qué no querían que se ejecutaran 121 mil millones que teníamos ahí, guardados en bancos? Simplemente necesitaba la facultad. Y con eso, hacer pavimentos, o hacer parques, o comprar estos pupitres. La pregunta es, ¿por qué no querían? A ver, ¿qué, ustedes qué se responden? ¿No querían que se hicieran estas obras? Claro, por lo menos a mí no me perjudican, porque en lo personal, claro, desgastan al gobierno. Y como ellos se la han pasado diciendo, que es la paradoja, ¿no? No se hace nada, y hicieron tentativas de revocarnos el mandato por vía de la Contraloría, de sacarnos varias veces. Hicieron todo lo posible por impedir que ejecutáramos estos proyectos, ¿cierto? Para el beneficio de la comunidad. Y decían, no se hace nada, y ahora que hay obras, entonces hay obras por todas partes, y entonces es como la crear como la incomodidad en la comunidad, porque hay obras ahora. Qué paradoja, qué mejor que haya obras en una ciudad que hace años no tenía obras. Obras como, por ejemplo, mejorar todos esos separadores, esas intervenciones que estamos haciendo en nuestra renovación de luminarias, que hacemos con luminaria LED, con la postería, con esas materas al corque y el componente artístico que le hacemos, que son cerca de más de 17 mil millones de pesos en cerca de 6 avenidas de la ciudad, como aquí en la Libertadora, así van a quedar varias, inclusive preservando el 80% de los árboles, porque el 20% que se han sustituido porque estaban enfermos o desarrollando un daño muy fuerte en la estructura de la vía, se reemplazan cerca de 330, 340 por 4.000 árboles. Sin embargo, de eso también quisieron algunos hacer una campaña para evitar, obviamente, que las obras se hicieran, como quisieron evitar que las obras del sistema estratégico se hicieran. Y cuando se empezaron a hacer los puentes, algunos se querían ir a amarrar para que no se hicieran las obras. Inclusive, pero bloqueemos que se hicieran los parques. Pero a pesar de ello, vamos a hacer 44 parques, 65 mil millones de pesos. Y a pesar de ello, vamos a hacer una intervención de 116 días en 60 barrios que estamos pavimentando. Aquí en Mamatoco vamos a venir a socializar, porque también va a haber pavimentación para Mamatoco, como lo hay para la Bolivariana, como lo hay para Cantilito, como lo hay para el Tayrona, para no mencionar nada más, sino los barrios que están cerca, pero también está San Pedro Alejandrino, también está Santa Fe, también está el Paraíso Pantano, también está María Cristina, Boulevard del Río, Boulevard de las Rosas, Villa del Río. Tenemos una pavimentación impresionante en muchos barrios. Mire, simplemente para darles un dato y no apabullarlos con tanta información. En toda esta zona, solamente el programa de Mi Calle, un programa que promueve la participación de la comunidad en comités y hacen un aporte que invierten luego en pintar la fachada y en motivarse y participar. En esta zona, en la comuna 6, se están invirtiendo 4.956 millones de pesos y se van a construir cerca de 9 kilómetros carril de pavimento en barrios populares, barrios muchos de los cuales estamos en proceso de legalización. Estamos legalizando por primera vez en la historia 65 barrios populares abandonados a su suerte, denominados ilegales, subnormales, pues los hemos venido a legalizar nosotros, ¿de acuerdo? Para dignificar las comunidades que por años han estado también puestas como al olvido de la gestión del gobierno. También hemos venido afrontando problemas complejos, ustedes bien lo saben, como el problema del agua. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Una tarea, además de carro tanques y tanques, pozos, una tarea con el gobierno nacional y el distrital, pozos
que son los que nos están permitiendo, como no llueve, porque desafortunadamente estos son los climas que tenemos a veces, pero no llueve en abundancia para recargar nuestros ríos. Entonces hemos hecho pozos, 22 Metro Agua tenía 18 pozos, y hemos exigido, y ya se hicieron unos estudios para traer agua de unos ríos cercanos que nos permitirían abastecer la ciudad 7 años más o menos, Toribio y Córdoba, pero la solución definitiva la estamos dejando planteada. Antes de viajar estos días en una misión internacional, ya firmamos unos documentos para que se licite por parte del convenio que tenemos con FONADE y el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Agua, los estudios y diseños para estructurar el proyecto de captación, conducción y tratamiento de agua del río Magdalena para abastecer Santa Marta, y ahí está la solución definitiva para los próximos 50 años al problema del agua de la ciudad de Santa Marta, como lo resolvió Barranquilla también, que toma agua de ahí, o Cartagena también. Y esa es la solución que le estamos dejando a la ciudad, proyectos de envergadura como los bolivarianos, ¿de acuerdo? Proyectos de envergadura como estos, no simplemente dedicarnos con carrotanques y tanques a resolver el problema o hacer cierto populismo, no, pues esa era la emergencia, pero después pozos, porque es, bueno, lo que tenemos a la mano, el acuífero, mientras hacemos una inversión más compleja después de hacer los estudios, que dicho sea de paso, la empresa no tenía, y por eso, porque la empresa ha demostrado que definitivamente no ha tenido la capacidad para gestionar el servicio de acueducto y alcantarillado de manera adecuada, con calidad, oportunidad y continuidad en el servicio público de acueducto y alcantarillado de la ciudad, es que le solicité ya en semanas atrás que liquidáramos el contrato y nos entregara la infraestructura yéndose de la ciudad. Le hemos hecho esa solicitud a la empresa y espero me responda para nosotros continuar la próxima etapa en relación a la empresa Metro Agua, pero definitivamente no están calificados para seguir prestando el servicio en la ciudad de Santa Marta. Y en consecuencia, lo lógico es que el contrato se tiene que terminar anticipadamente, como lo hicimos ya con una acción legal ahí, y no con poca lucha, por supuesto, en la recuperación de nuestra soberanía tributaria. Se iban 13 mil millones de pesos anualmente en pagos por cobrar los impuestos que podía cobrar el distrito. Ahora, ¿dónde van esos recursos? Se quedan en Santa Marta. De aquí a los próximos 8 años, óigase bien, ellos tenían que, entre otras cosas, aproximadamente, pagárseles más de 100 mil millones de pesos, entre 100 mil y 140 mil, dependiendo del recaudo de los impuestos. Esos recursos que ya no se los van a llevar la concesión, ¿para dónde pueden ir? Pueden ir a financiar. Ahora estamos financiando 1.600 becas de los hijos del pueblo samario en programas técnicos y tecnológicos de forma gratuita. Y estamos estructurando proyectos de universidad técnica y tecnológica para Santa Marta. Pues ahí podría estar la financiación de la universidad, 100 mil millones de pesos para financiar las becas de los hijos del pueblo samario en materia de educación superior, que complemente el trabajo que tan excelentemente hace la Universidad de Magdalena, universidad que nos sentimos tan orgullosos de haber sido su rector por casi 10 años. Y nos parece que es muy importante trabajar en la educación, porque la educación finalmente es el escenario de las oportunidades para los individuos. Es, como hemos dicho, la llave que abre las puertas a las oportunidades. Sin educación, las personas que, como yo, venimos de estratos o de sectores populares, no podríamos avanzar, no podríamos. Los que estudiamos en un preescolar del Estado, primaria del Estado, secundaria del Estado y una universidad pública, como en mi caso, estudié desde un preescolar aquí en el Montessori, luego en la Santander, en el Liceo y en la Nacional en Bogotá. Por supuesto que entendemos que es la educación pública y la educación pública de calidad la que puede permitir a la mayoría de la población que no tiene acceso a la educación privada transformar su vida y la de su familia. Y por eso hemos hecho todo este esfuerzo, concentrarnos primero en cosas como la siguiente, que parecían de perogrullo. Es decir, es increíble que uno pueda mencionar esto como un logro de gestión, pero aquí en Santa Marta sí lo es, pagarle puntual a los maestros, porque no les pagaban puntual a los maestros. Entonces los maestros vivían en cese de actividades para ir a cobrar el salario que les retenían porque no se los pagaban mensualmente. Pues nosotros, ¿qué hemos hecho? Respetar al profesor y pagarles puntual. Ahora estamos en pos de pagar parte de una prima, es decir, el componente que corresponde al distrito, para que vayamos saneando todos los pasivos del sector educativo que encontramos, que era por miles,
Nada más, en los administrativos fueron 3 mil millones, ahora en este proceso serán más de 9 mil millones que 23 mil millones, y esto sería 9 mil millones que paguemos. Mire, nombrar los maestros que faltaban en los administrativos, hemos nombrado más de 500 profesores y personal administrativo, como lo decía la personera, y esto es muy importante porque había muchas asignaturas descubiertas, muchas áreas que no tenían profesor, muchas colegios que todavía tienen carencias, pero ahora menos, no tenían ni aseadoras, ¿de acuerdo? Pero esto no lo resuelve todo el problema de infraestructura gravísimo. Entonces, bueno, escogimos una inversión altísima, que es la que estamos diciendo, de 80 mil, que supone básicamente 50 mil para los colegios. Pero definitivamente, para que la educación sea posible, necesitamos que el niño tenga comida, se alimente, y por eso invertimos una suma también sin precedentes en materia de alimentación escolar. El distrito de Santa Marta ha hecho una inversión superior a los 6 mil millones de pesos, que complementando lo de la nación supera los 12 mil millones, y con esto, ajustando hoy día todo el corte que hemos hecho, estamos hablando de alrededor de 64 mil, si mal no estoy, raciones alimenticias. No, mentiras. 55 mil raciones alimenticias que se están repartiendo en cerca de 48 mil niños, porque algunos toman desayuno y almuerzo también. Pero imagínense ustedes que eso no lo tuviéramos, que no estuviéramos dando estos desayunos y estos almuerzos. ¿Cuántos niños desertaran? ¿Cuántos no irían al colegio? Porque muchos tienen el incentivo de que encuentran desayuno y almuerzo en el colegio. Bueno, este gobierno encontró que se estaba dando alrededor de unos 26 mil. O 28 mil desayunos y almuerzos antes de nuestra llegada. Ahora estamos en 55 mil raciones, es decir, que hemos doblado, y además de doblar, la inversión es exponencial. Ahora, transportarse es importante. ¿Qué hicimos? Algunos colegios se les paga el transporte, algunos muy pocos, pero con los transportadores se concertó, cuando se hizo el ajuste a la tarifa, que se bajaran a 1,000 pesos el transporte de los niños de los colegios públicos, y hemos dado la lucha para que se mantenga esa tarifa diferencial. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante y era líder estudiantil en el Liceo Celedón, hacíamos jornadas, marchas y protestas para pedir precisamente una tarifa diferencial. Me acuerdo que en algún momento que también estuvimos haciendo alguna movilización para que hubiera energía en nuestro colegio. Estos colegios a veces no tienen ni energía, por eso hicimos un cambio de transformadores y de redes. En buena parte de los colegios se invirtieron 1.200 millones de pesos. Este fue un colegio de los que se... vamos a vincularlo, perfecto. Pero hay otros colegios donde me sorprende que la comunidad esté tan agradecida porque hayamos cambiado las redes o los transformadores. Pues bueno, en mi colegio en ese tiempo, en el liceo, tuvimos que hacer una protesta de esa naturaleza, y desafortunadamente en medio de esta protesta asesinaron a uno de nuestros compañeros, ¿no? La represión de aquel entonces. Pero fíjese, este gobierno, simplemente en un acuerdo con los transportadores, logró esto que era una reivindicación de luchas estudiantiles de años, la tarifa diferencial, para que sus hijos no tengan que ir expuestos en una moto o por allá a pie, sino que con 1,000 pesos puedan transportarse al colegio de manera más segura. Yo creo que eso es un logro importante que hay que mantener. Transporte con tarifa diferencial, alimentación, mejoramiento de las infraestructuras. El tema de las sillas, que puede parecer un elemento superfluo. Ustedes no estarían allí cómodamente sentados si no tienen unas sillas ergonómicas, anchas, sólidas, suficientes. Mírenle el brazo, que no son brazos angostos para que puedan... Son sillas tipo universitario, ¿de acuerdo? Tienen una bandeja abajo para que coloquen sus libros. Bueno, son sillas además que esperamos duren un buen tiempo. La línea base, es decir, lo que invirtió el gobierno anterior en esto fue, o el esfuerzo que hizo, fueron 5.000 sillas. Nosotros estamos comprando y estamos trayendo a los colegios, adivinen cuántas, 31.000 sillas. Y 31.000 sillas está dotando, como el caso del Simón Rodríguez. ¿Cuántos estudiantes tenemos en la jornada más grande suya, en la mañana?
920. Bueno, mire que aquí hay en todas las sedes 920. Y para acá hemos decidido traer cerca de 700... 780, ¿no? No, perdón. Así es. Es que tenemos muchos datos acá, ¿no? 735 raciones son las que está recibiendo el Simón Rodríguez, que tiene 1.166 estudiantes. Bueno, aquí a los profesores se les entregaron 32 tabletas para que cada uno tuviera una tableta y pudiera preparar adecuadamente sus clases. Pero además, acá en el Simón Rodríguez, hoy entonces le tenemos la noticia que es muy importante porque va a renovar la mayor parte del mobiliario educativo y va a dotar al colegio, que ya con anterioridad recibió 95 portátiles, los que no poseía, y ahora va a recibir 300 tabletas, le hemos traído, de 28.000 tabletas que hemos comprado para toda la ciudad, 300 tabletas vienen para el colegio. Y esto es muy importante porque nos dejan una relación de 2 niños por tableta o computador. Quiere decir que si antes esperaban 30 niños un turno por un aparato o no tenían, ahora simplemente esperan de a turnos de a 2. ¿Y para qué sirve una tableta como esta? Que para ellos es un instrumento para jugar también. Bueno, es un instrumento para investigar, para aprender, para buscar conocimiento, porque tiene conectividad de 4 meses, porque además nosotros vamos a dejar con conectividad los próximos meses del año también al colegio, con otra licitación que está en proceso. Pero estas tabletas que traemos aquí por el proveedor tienen también 4 meses de conectividad. Los profesores pueden hacer grupos de trabajo en distintas áreas del conocimiento. Hay mucha información que está colgada en la red de las distintas asignaturas. Y tener el acceso a esto es como tener el acceso a una biblioteca infinita. ¿De acuerdo? Entonces sus hijos van a poder aprender con más recursos de los que antes lo estaban haciendo, sentándose cómodamente, teniendo la alimentación que necesita, teniendo las mejores condiciones para venir y transportarse. Ahí es donde está la equidad, ¿de acuerdo? En que podamos invertir en educación para transformar las condiciones en las que nuestros hijos en los barrios populares, cuando vienen a los colegios públicos, van a aprender. Y para complementar todo esto, estamos financiando con 4.000 millones de pesos un proceso que se llama movilización social por una educación de calidad. ¿Y esto qué significa? Que, miren, que con 4.000 millones compramos todos estos pupitres. Bueno, con 4.000 millones más estamos promoviendo ferias, olimpiadas, festivales en inglés, en matemáticas y en lenguaje, en promoción del liderazgo y en las ciencias sociales, en la práctica del ajedrez y en una serie de proyectos asociados a la ciencia o al emprendimiento, que lo que buscan es que mejoren la calidad de forma divertida, de forma participativa, de manera lúdica. Y esto ya está produciendo efectos positivos porque hay colegios que están mejorando su nivel de desempeño en las distintas pruebas, saber que se están haciendo en los distintos grados. Es decir, que estamos produciendo un proceso que está transformando la educación y que va a rendir sus frutos, no en el no solamente en este periodo de gobierno, sino en los años venideros, porque la educación es un proceso. Me he encontrado, por ejemplo, señor, hoy me encontré un señor, siempre me encuentro personas así, y eso me llena de mucho orgullo. Me dijo, me saludó y me dijo, ahí le presento a mi hijo. El hijo está hablando, que es muy orgulloso de su hijo. Me dijo, en estos días ya se va para Europa porque se ha ganado una beca de una fundación europea. Me dijo, y él está muy contento y además muy agradecido porque estudió en la universidad cuando usted era rector y creó esta carrera. Vea que me he encontrado, señora, muy humilde, que me dice su hijo es médico, ya se está especializando en Argentina, otra por allá está en no sé qué parte de Norteamérica. Y esto que nos indica que la educación es un proceso, es decir, que va produciendo sus frutos como un árbol, a veces de lento crecimiento, hay que sembrarlo, hay que cuidarlo, ¿de acuerdo? Para que usted pueda luego tener cosecha en él. Y por eso no hay que perder, digamos, la constancia, los que trabajamos en el Estado, en el gobierno, en el sector educativo, o los padres de familia,
rodeando a nuestros hijos, rodeando a nuestros niños. Es el principal, la principal, digámosle, apuesta que tiene nuestra sociedad para transformarse, es esta juventud que podamos formar en mejores condiciones que nosotros mismos nos formamos. Y por eso lo que hemos hecho, entonces, con los impuestos de los amarios, cuidándolos con transparencia, es poderlos invertir aquí para transformar el sistema educativo público, para sembrar un proceso de cambio que se sostenga con el paso de los años. Y claro, también hay una agenda de superación de pobreza que hemos afrontado con una estrategia que se llama Red Equidad, llevando el gobierno, sacándolo en ferias, en más de 188 ferias a los barrios, afiliando por miles de personas al SISBEN, a los programas de adulto mayor, alfabetizando cerca de 17.000 personas, afiliando a salud por miles, inclusive promoviendo que se tengan acceso al derecho a la identificación. Esto es lo que ha hecho este gobierno. Esto es lo que ha hecho este gobierno, que fue elegido por el voto ciudadano, no comprando votos, no impuesto por grupos de interés de ninguna especie. Fue el ciudadano común y corriente que dijo y apostó: bueno, si aquel señor cambió la universidad, vamos a ver si es posible que avance en el cambio de la ciudad. Que es un proceso, por supuesto. Pero aquí estamos aprovechando esta feria esta feria educativa para rendir cuentas, para contarles qué hemos hecho, inclusive para traerles estos instrumentos musicales que hacen parte de una dotación que no tiene precedentes en la historia de la ciudad, porque estamos invirtiendo casi 700 millones de pesos solamente en comprar instrumentos que se han traído para 14 escuelas musicales que se repartieron a lo largo y ancho de la ciudad. Aquí, en el Simón Rodríguez, se ubicó una para formar los niños de toda esta zona en música. ¿Qué mejor que toquen un clarinete, un saxofón, una guitarra, que toquen, por ejemplo, un bajo, que toquen un instrumento de esta naturaleza, ¿verdad? O que toquen, por ejemplo, esta. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender a tocar esta? ¿Cuántos? 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 Pues pueden venir a aprender. Porque estos instrumentos, mira, aquí están todos estos instrumentos. ¿Qué mejor que aprendan de esto y no andar, ¿cierto?, en riesgo de droga en la calle o en riesgo de pandillismo, ¿de acuerdo? Es mejor cambiar instrumentos musicales por puñales y cuchillos, por revólveres o pistolas. Así es que se promueve la paz. Se lo digo a las élites y a las oligarquías que han gobernado este territorio. Así es como se promueve la transformación: con música, con cultura, con deporte. 44 escuelas populares del deporte, centros culturales comunitarios y escuelas de música para formar por miles a nuestros niños, para que puedan tener entonces no solamente buena educación en el colegio, sino en la jornada complementaria puedan hacer deporte, cultura, como ya lo están empezando a hacer en esta zona de la ciudad. Estamos muy contentos de esta estrategia que hacemos en materia cultural y deportiva, que es complementaria, por supuesto, al educativo. Y también todos los amarios podemos aportar al cambio. Todos podemos aportar al cambio, porque hay también una campaña de cultura ciudadana que estamos promoviendo para que seamos ciudadanos más solidarios, para que en el espacio público arrojemos menos basura, para que respetemos las normas de convivencia, menos ruido, respetemos el derecho del peatón, los que vamos conduciendo, y podamos convivir de mejor manera en la ciudad. Eso es parte también del cambio. Por eso tenemos una campaña de cultura ciudadana, para que todos de una u otra manera podamos aportar nuestro esfuerzo en los mayores niveles de convivencia. Resumen, y ya que estoy aquí en Mamatoco, ¿cuántos son de Mamatoco? Mamatoco. Bien, amigos de Mamatoco, antes que el gobierno termine, ahí está, espero entregarles este nuevo centro de salud renovado. Antes que el gobierno termine este parque, antes que el gobierno termine esas vías pavimentadas, antes que el gobierno termine ese parque de los Trupillos, antes que el gobierno termine, avanzaremos en esa biblioteca y en ese parque del agua. Y aquí, vecinos de la Bolivariana, ¿cuántos son de la Bolivariana? Allá, también fuimos a su barrio el otro día para anunciar la pavimentación de sus vías, ¿de acuerdo? ¿Cuántos son por allá de Cantilito? Uno por aquí, dos, tres. Bueno, en Cantilito también, una de las dos
calzadas, porque tenemos una vía ancha, solo nos alcanza por ahora para ahí, va pavimentada, igualmente un parque para cantilitos que va a servir a todos los moradores de esta zona de la ciudad. Hombre, esta es la satisfacción que da poder gobernar para la comunidad, ¿cierto? Y poder entonces recibir luego la sonrisa del niño, del joven, alegrándose, como dice la palabra, por un acto de justicia o un acto de gobierno, ¿sí? Dice la palabra misma, ¿verdad? Cuando hay un gobierno justo, el pueblo entonces se colma de alegría. Y lo que queremos es precisamente que nuestra comunidad se colme de alegría, entendiendo que estos son recursos públicos que les pertenecen, sobre los que ustedes ciudadanos tienen derecho. Y estamos haciendo y construyendo bienes públicos que ustedes deben defender como si fueran de ustedes, porque eso es lo que genera equidad y democracia. Ahí está una constancia de que Santa Marta está cambiando. Muchas gracias.